La Liga MX contará la próxima temporada con el regreso de Javier Chicharito Hernández, máximo goleador de la selección mexicana, quien a falta de un anuncio oficial aceptó firmar como refuerzo de las Chivas para el Clausura 2024, el club que lo catapultó a una exitosa carrera en Europa. De acuerdo con información que difundió ESPN, Chicharito será el refuerzo estelar de las Chivas y de toda la Liga MX para el Clausura 2024, tras el término de su contrato con el Galaxy de Los Ángeles. Después de un gran esfuerzo por parte de la directiva de Chivas, Javier Hernández Balcázar le ha dicho que si al Guadalajara, el Chicharito le ha dado a conocer a Mauri Vergara y compañía que si quiere regresar a las Chivas, y por ahora se acerca el regreso del hijo pródigo a la Liga MX, aseguró el periodista Sergio Dip. Chivas hacen un esfuerzo para sumar a Chicharito como una de las opciones al ataque, pues actualmente solo cuentan con José Juan Macías, quien al igual que Hernández estuvo lesionado toda la temporada pasada, Ronaldo Cisneros, Daniel Ríos y Ricardo Marín. Chicharito debutó en Primera División con las Chivas el 10 de septiembre de 2006 marcando un gol en el triunfo 4-0 sobre Necaxa. Fue campeón con el rebaño en el Apertura 2006. En el verano de 2010 fichó con el Manchester United, donde tuvo su mejor época como goleador, al marcar 59 goles en 4 temporadas. Luego jugó en el Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham United y Sevilla. Chicharito continuó su carrera en la MLS, al firmar en enero de 2020 con el Galaxy de Los Ángeles, pero no tuvo el rendimiento esperado y solamente jugó 83 partidos en 4 temporadas, con 39 goles. Pasó lesionado prácticamente toda la temporada 2023, por lo que quedó libre. El regreso de Chicharito a Chivas coincide con la llegada del técnico argentino Fernando Gago, quien cubrió la baja de Paunovic.